Sí, así es, estamos trabajando firmemente y con mucha vocación en que se cumpla la ley 26370, donde la provincia adhirió en todos sus términos con la 4351. Queremos que se cumpla, que los controladores estén identificados, que estén formados y que se capaciten. Así que este sábado arrancamos la capacitación en el auditorio de LIPAP. Vamos a llevar la primera capacitación y posteriormente en distintas ciudades cabeceras como son Bariloche, Rocas, poletti, Viedma, y vamos a buscar otros, otras localidades más pequeñas también para que se puedan acercar los distintos controladores a que puedan formarse. Nosotros lo que queremos es formar a los capacitadores, a los controladores, para que ellos luego puedan eh, cuidar a nuestros, a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, de manera eficaz y eficiente. Eh, lo que queremos es que haya un registro también, de que estén registrados, de que el empresariado los contrate lo registre como tiene que ser un trabajador en blanco, con las condiciones que debe tener, eh, porque sabemos que hay muchas cuestiones riesgosas que suceden en la noche y que los jóvenes muchas veces sufren eso. La, la temática principal creo que, que hace un punto, un quiebre ahí, es el tema de la no discriminación. Hay muchos jóvenes que sufren discriminación. En, a la entrada o de, del boliche, lo discriminan y lo aparte, entonces hay que entender que no se debe discriminar. Y otro punto es el tema de, eh, en caso de que ocurra un hecho trágico, cómo, cómo hacer eh, hacer el auxilio. Eh, no nos olvidemos que no hace mucho, porque si bien pasaron años, pero no, no en la mente lo tenemos, Cromañón fue un hecho trágico que vivimos todos los argentinos. Entonces no tenemos que permitir que vuelva a pasar. Y ante esta situación nosotros estamos trabajando firmemente para que se capaciten en los primeros auxilios, que se capaciten en poder de alguna manera eh, torcer algún hecho de, de violencia que se produzca durante la noche.